Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Ya noche, técnicamente ya es noche, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto en poderles saludar. Hasta donde estoy enterado, hasta donde tengo el reporte de esta situación, están empatados América y Columbus Crew, uno por uno, habrán de irse a penales, si mal no estoy enterado. En fin, saludando a Roberto Tarín, Arturo Armendáriz, Juan Rosales, Charlie Mata, Lorenzo Campos, Toy del Verde. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más anda por aquí? Charlie Mata, en fin, todos ustedes que se están uniendo a esta transmisión. Hola, buenas tardes, buenas y bonitas noches tengan todos ustedes. Sobre este partido de lo del entre el Columbus contra el América, pues llama la atención la modificación que hizo ahí Jardiné, metió un tercer central, Cristian Calderón. Mira, como sea, el fin justifica los medios y se vale que por el bien de su resultado esté cuidando, claro, la línea, que no sea muy estético, que digamos, o algo así, por el estilo. Lorenzo Campos, muy buenas noches para todas. Edgar Junué, Palomera Ulloa, no te tenía aquí en el radar. Bienvenido, bienvenido a estas transmisiones. Bueno, mientras traen un ojo al gato y otro al garabato, pues déjame te diré que. Pues bueno, así es como está. ¿Quién anotó los goles? Fue al minuto, ay, déjame te digo, al 68 el chileno Víctor Dávila. Buen refuerzo. Recuerdo cuando estaba en León era bastante bueno, bastante, bastante bueno Víctor Dávila. No sé si venga a llenar los zapatos de Valdés porque juega muy bien como interior. Y el empate al 77 de Mate Amundsen. Mate Amundsen. Entonces, pues es lo que hay hasta el momento en este empate. Y bueno, lo que hubo después de este 1-0 que, o 0-1 que nos aplicaron los Tigres, pues ha habido varias cuestiones. Está lo de Avilés, hoy sale Ralph Forquín, Bravo sale y anuncia el tema de un torneo de escuelas, cosa que pues se muestra interesante, sí, sin lugar a dudas. Iremos a desahogar la Margaret, iremos a desahogar la Margarita Rosales, Armando Lucio, buenas tardes. Tardes, noches. Primero que nada, está esta declaración, lo de. Ay, me faltaba acomodarla, me falta. Acá está, acá está, acá está, acá está. Me faltaba acomodar lo de Avilés Hurtado. Se había especulado mucho en el curso de la semana, que si sí, que si no, que si vamos duro con él. Al que ya se le aplicaron fue el que se ejecutó al Hobbit, ese se aventó así como que va a estar inhabilitado hasta que se aliviane el COVID. Y aquí llama la atención porque dices, bueno, ¿qué habrá pasado? En este mundo, nuestro país de las conspiraciones, te pones a pensar, ¿habrá habido un arreglo entre? En el final del comunicado hay una parte que dice, agradecemos a Rayados por su interés y comprensión, insinuando como que Rayados, pues, digo, estamos muy al pendiente. Dices, pero ¿qué tan al pendiente está? Circuló una versión que supuestamente, y una versión de un periódico digital nacional, que había pagado Rayados, luego por ahí circula un desmentido. Estamos en esa, en la zona de la oscuridad, Twilight Zone, le dirían en inglés. Estamos en ese Twilight Zone de que no sabemos qué realmente es, si Avilés perdonó de todo corazón a Berterame. ¿O hay un interés en esta disculpa? Te voy a dejar el extracto de lo que dice Avilés, porque se la pasa a la mitad de los 4 minutos y medio dando las gracias a la directiva, a la gente, a los jugadores, a todo mundo. A todo mundo le da las gracias. Pero aquí viene el gran pero. Está el asunto este de qué es lo que expresa al respecto de Avilés. Además, ahí medio se queda, digo, regresamos al mundo de la conspiración. Ah, vivimos en este México nuestro que pues así es. ¿Qué te digo? Bueno, vamos a escuchar a Avilés y quiero que me des tu punto de vista. Hola, ¿qué tal? Pues nada, agradecerle a la gente por el apoyo. Ahorita en frío ya me siento mucho mejor, gracias a Dios que la operación salió todo muy bien. Hablar un poco del tema de Berterame. Bien, siempre estuvo ahí al pendiente después
de lo que pasó, preguntando cómo estaba. Después de la operación también estuvo al pendiente. Creo que estuve escuchando muchas cosas de que lo podían inhabilitar. Sé que fue una jugada difícil, en un momento difícil, pero así es esto del fútbol. Realmente mi directiva me lo platicó, que había esa posibilidad de inhabilitar, pero en lo personal le dije que no, que vi que es un jugador importante para el club, y vi que es una persona que no es mala leche, como se dice. Creo que fue una jugada desafortunada y bueno, lastimosamente pasó lo que pasó, ya está. Ahorita quiero que él siga disfrutando, que siga aportándole a su club, que es lo más importante. Lo que más me ha dolido y lo que más me frustró fue, después de lo que pasó, escuchar a algunos de la afición de Monterrey aplaudir un acto de eso. Creo que te saca de contexto, pero bueno, cada quien tiene en su corazón lo que tiene. Bueno, pues ahí está la declaración. Toma tú el mejor comentario y dame tu punto de vista. Eber Ríos, MGR Cimental, Lorenzo Tarango, Jesús Armando, Jacobo Chaparro, Willy G.R., Víctor Arredondo, Jorge Jiménez, Joel Cardona. Saludos, Joel. Qué gusto en saludarte. ¿Que cómo saldría el viernes? Esa es la pregunta obligada del joven Esteban Sinape. No deja de ser interesante pregunta. ¿Cómo salir el viernes después de un partido? A ver, primero establezcamos esto. ¿Puebla es más equipo que Tigres? Yo creo que no. Creo que en eso podemos coincidir todos, de que el Puebla no es más equipo que Tigres. Entonces dices, bueno, si a Tigres le plantea cara, es que te pones a analizar este asunto. Por ahí también hubo una pregunta que le hace su servidor ahí a Ralph Orquín, y te voy a presentar ahorita más tarde. Esto, dices, bueno, ¿cuántos partidos se han perdido por un gol? Perdimos contra Pumas, perdimos contra América. El inaugural, ¿contra quién fue? Déjame lo busco aquí rapidísimo. ¿Contra quién fue el partido inaugural? Espérame tantito, permíteme tantito. Vamos a checar el inaugural para ver contra quién fue el primer partido. A ver, repasemos. Contra Atlas, perdimos por un gol. A Toluca le empatamos. Con Pumas y América perdimos por un gol. Perdimos por un gol contra Rayados. Perdimos con un gol contra Tigres. Las únicas notas de escándalo han sido lo de Necaxa y lo de Chivas. Entonces te das cuenta, es 1, 2, 3, 4, 5. Del total de 2, 4, 6, bueno, del total los 5 partidos, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 7 partidos perdidos, pues 5 han sido por un gol. Atlas, Pumas, América, Rayados y Tigres. Entonces, dices, bueno, pues ¿para qué le hacemos mucho al Mike? Digo, ¿por qué no vamos con esto que tenemos? ¿Por qué no aplicamos? Yo creo que no estaría descabellado mantener el mismo 11 con, unos cada otra con Beña atrás, con Abella. Digo, no sé cuál sea tu percepción entre Abella y Edson. Mantener a Manri en la central, Titán, Ralph Orkin, Guillerme, Campillo, que se ve muy interesante ahí. La duda que tengo es con Dieter. Necesitamos ahí mayor conexión, porque la salida natural que teníamos, Campillo, Dieter, arriba, no la tenemos ya hoy en día. Campillo, Dieter, con alguien más, no la estamos teniendo, y es ahí lo que preocupa. Baloyes bien, pero me está quedando de ver Baloyes. Por aquí tengo el comentario de Esteban Sinape. Tendría que salir más agresivo contra Puebla. A veces me pongo a pensar, ¿por qué no jugar con dos puntas? Con un 4-4-2. Porque si no la agarra Estupiñán, la tiene que agarrar el otro. Como que teniendo dos hombres atrás,
le estás dando referencia y tienes que evitar, necesitas tener mínimo 3 hombres en zona defensiva para que te estén marcando, y esto te puede liberar a los volantes, 2 contenciones y tener 2 libres, porque de repente, insisto, si sacrificas a Dieter, puedes jugar más como con interior con Jairo, tal vez más como interior a Baloyes, y pues se pondría divertido en el asunto, en fin. Pero esta es una idea que tengo, Esteban Sinape, digo, abonando a lo que tú dices de cómo hacer cosas diferentes para obtener un resultado diferente. Y sobre esto mismo le preguntaba yo hoy en la conferencia de prensa a Ralph Horkin sobre este asunto. Primero le decía, a ver, tú eres el jugador de la defensa, eres el jugador con más minutos, y me atrevo a pensar que de todo el equipo eres el más estable. Y da una respuesta que me llama mucho la atención, porque le preguntaba yo, a ver, se han perdido, a excepción de Necaxa, de Chivas, han sido por un gol el enfoque. Y lo otro que le preguntaba sobre esa misma era, oye, ¿por qué a veces el equipo arriesga tanto queriendo salir jugando desde atrás muy lindo, muy bonito, cuando no están dadas las condiciones? Y esto es para ti lo que contesta Ralph Horkin, jugador de los Bravos del FC Juárez. Se extiende su préstamo a 1 año con opción a compra, y eso es algo bastante, una muy buena noticia. Incluso se podría estar viendo en él y Campillo futuros seleccionados nacionales. Como lo dices, soy el jugador con más minutos en la defensa. También soy el joven con más minutos en toda la liga. Entonces, creo que para mí es una gran responsabilidad el ser el jugador con más minutos en la defensa, porque, pues, quieras o no, nos metió en 5 contra Chivas, nos metió 3 Necaxa, y como dices, la parte mental hay veces que cuesta, ¿no? Que han sido, han habido momentos en los que nos ganan por un gol, ¿no? Y hay que saberlo sobrellevar. Nosotros como equipo, yo noto al equipo bien, que no ha bajado los brazos, al contrario, yo creo que hemos redoblado esfuerzos y sabemos que en algún momento los resultados se van a dar. Nosotros siempre queremos ser protagonistas, ¿no? Aunque hay a veces que no se vea de esa manera, nosotros siempre queremos tener el balón, siempre queremos salir jugando. Hay veces que el rival también tiene aciertos, ¿no? Es decir que la presión del rival cuenta, y pues nosotros tenemos que también pensar de una mejor manera en cómo vamos a salir jugando, ¿no? Hay veces que no se puede jugar al fútbol de una bonita manera y tenemos que salir a lo mejor reventando, pero necesitamos tener el balón nosotros, ¿no? Para poder empezarnos a asociar y a crear jugadas de peligro. Bueno, es lo que nos comenta Ralph Horkin. Saludo también a Alex Espinosa, Beto Flores, Pedrova, Ismael Villa, Rey Murillo, Juan Flores. Lo que decía Esteban Sinape, que tendría que salir más agresivo. Lucero Adrián, Sergio Cardona, Luis Salas. Y también abunda Esteban Sinape, y se le tiene que pegar de fuera. Ese es el trabajo de Guillerme, de tener un buen tirador. Los dos son buenos tiradores de media distancia. Tiene más toque para las jugadas a balón parado Guillerme, pero Campillo, hay que recordarle, anotó Pumas, también anotó en Leagues Cup contra Colorado, en fin, vamos, el tipo tiene buen disparo, tiene buen golpe, y eso es lo que podría aprovechar una segunda línea viniendo con interiores, como pudiera ser Jairo y el mismo Baloyes. Moverle un poquito a las cosas, sí, hay que verle. Pablo Guevara, Pedro Pablo Cruz, Manuel Tamayo, Boyani Orozco, Marisol Morales, no te tenía aquí registrada. Ali Carrasco, buenas noches para todos ustedes. Segunda pregunta de la conferencia de prensa al respecto de esta misma situación sobre la cuestión el mental y cómo sacudirse de todo esto. Me llamó la atención otra respuesta que dio ahí, le preguntaban si no había reproches. Y dijo, ándele, Colorado 4, América 5, dice Arturo Armendáriz. Entonces ya ganó el AME, a ver, vamos viendo, ya ganó el América, su primer título internacional bajo la mano de Jardiné. Damas y caballeros, a ver, vamos a refrescar este asunto. Refrescation, la pagination. A ver, órale, vámonos. Ah, no lo define, extrañamente, no lo... No están poniendo la secuencia de los penales, no sé por qué. Pero bueno, en fin,
Julis Dark, Ali Carrasco, Marisol Morales, buenas noches. Y en ese sentido le preguntaban a Ralph Orquín, ¿no hay reproches? Dijo, sí, claro, en la cancha hay reproches y nos decimos cosas, pero al día siguiente somos compañeros y amigos porque tenemos un objetivo común, y esto es lo que comenta Ralph Orquín. Sí, como dije ahorita, el equipo yo no lo veo mal, yo lo veo bien anímicamente. Necesitamos estar fuertes mentalmente si es que queremos cambiar la situación en la que estamos en este momento, ¿no? Como bien lo dices, quedan 8 partidos y esta segunda parte del calendario para nosotros creo que viene de una mejor manera contra equipos que podemos sacar mejores resultados. Entonces sí, este viernes contra Puebla es lo que tenemos en mente, no tenemos en mente el siguiente partido, sino partido a partido, que es Puebla. Pues nosotros sabemos que los 22 jugadores más los demás que están en la grada somos los que vamos a sacar la casta por todo el equipo, por toda la afición, por toda la ciudad, ¿no? Entonces, eso es lo que nos motiva a seguir trabajando y a seguir esforzándonos y trabajando de una mejor manera, ¿no? Cada vez se escucha muy bonito decir esto, pero o sea, cada derrota nos pesa todavía más y nos duele más en el corazón, en el alma, y al siguiente día se ve como que entrenas con más coraje, con más ganas de superarte, ¿no? Y es lo que está mostrando este equipo. Bueno, ya lo escuchaste, ¿qué es lo que dice Ralph Orquín? Duele mucho. Esteban Sinape, Jairo trae buena pegada de fuera, no sé por qué no se anima. De repente sí, como que se sobreelabora la jugada buscando la mejor opción, y no siempre está la mejor opción ahí a la mano. Eso es algo interesante que hay que repasar. Mis respetos para este chavo, me parece que está muy, muy enfocado. Tanto él y Campillo los veo bien, bien, bien enfocados en el tema de las respuestas. Incluí aquí en la edición la jugada donde se cae Lainez, porque se supone que Lainez es así como que, uy, muy bueno, seleccionado nacional, pero se tropieza hasta con la sombra, hay que decirlo, y a Orquín aguantándole muy bien la marca, muy, muy atento, y también de repente se bota. Él ha provocó un gol, no sé si es en esta temporada, al principio, donde él agarra y se bota y empieza a descontrolar las marcas, hace eso muy bien. Decía Fran Sánchez cuando anunció la salida de Calvo, dijo, prefiero yo jugadores que quieran estar como él, que terminan con calambres, que terminan prácticamente lesionados después de cada partido, a quienes no quieren estar en la institución. Bueno, total, fue lo que declaró el día de hoy Ralph Orquín. Mario Hernández, Leonardo Sainz, buenas noches, yo sé que todo el mundo está metido allá en Macedonia y León. Bueno, ya ganaron ya ganó el América. Alguien que me pueda decir si ya ganaron el América, porque aquí el jugada no me lo está dando. Bueno, en fin, total, también se aprovechó, damas y caballeros, la presencia se va a llevar a cabo un torneo de escuelas. Mañana va a haber una junta, etcétera, etcétera. Se habla de 18 escuelas que tienen el país ya los Bravos. Se habla que tienen también una en Colombia, cosa que me llama la atención. 3 en Estados Unidos. Y se va a presentar este torneo ya desde a partir del día de mañana. Va a ser la actividad de este torneo. A las 8 de la mañana va a ser la recepción el día de mañana. Se les va a dar ahí una serie de clínicas y todo este asunto para poder tener mañana a las 6:30 la inauguración oficial en el Benito Juárez. Va a estar presente la patrona, va a estar el Chaca, que no es Chaca, también va a estar Fran Sánchez, en fin, algunos de los temas a tratar: performance del club, fisioterapia, va a estar Solís, de la sub-17, de esos que llegó con Orduña hace mucho tiempo, Álvaro García, y Solís ha sostenido a lo largo del tiempo. Néstor Ibarra, preparador físico del primer equipo, del centro de formación, en fin, Eugenio de Obeso es la persona de quien te voy a presentar a continuación la declaración, porque estaba explicándole el sistema de competencia y algunas de las cosas que te estoy diciendo. Yo le pregunté así muy directamente, desde su punto de vista, fortalezas,
y debilidades de esta nueva generación de futbolistas. Y esto fue, para sorpresa de su servidor, esto fue lo que respondió el profesor de Obeso. La generación de ahora, yo creo que está muy distraída. O sea, te dicen que quieren ser jugadores profesionales, pero su actitud es otra, para mí, no en todo. Hay excepciones, hay gente que sí está comprometida con lo que quiere, es coherente con lo que dice, piensa y hace, pero la mayoría, y no es excepción este estado de Chihuahua, ya hemos recorrido algo en el fútbol, y ese es el tema que yo considero que nos hace falta como más mentalidad para llegar a ser, y también nos hace mucha falta la capacitación a los que capacitan, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Pues, qué caray, pues no los veo, o sea, quieren ser, pero no son. Y yo pensé que me iba a decir, no, mira, tenemos, es más serio de lo que pensamos, porque decimos, es que tenemos un país de no sé cuántos, más de ciento y tantos millones de habitantes, sí, pero pero ¿qué es lo que sucede? Estos muchachos que quieren ser futbolistas más, quieren ser futbolistas por el tema económico, por la moda, por los carros, por las novias, por todo eso, y están, y quieren ser futbolistas, pero no tienen disciplina. Pero yo esperaba que me dijera, no, mira, es que no le estamos pegando bien a dos pies, o no seguimos una buena técnica aérea, no hacemos bien esto, no, o hacemos mal esto otro, etcétera, etcétera. Pero que me hable de la actitud, dije yo, Dios mío, ahora entiendo, este fenómeno desde hace cuántos años atrás no lo tendremos, y por eso estamos teniendo tan malos resultados. A nivel competencia, Rosales Armando Lucio, aquí nos pone un comentario de interés, dice, buenas noches, ¿creen que podría entrar Alex Méndez por Villalpando? Se hablaba bien de él, rápido, tiene visión de juego, Villalpando se ve en ratos cansado, eso es el estilo de juego de Villalpando, pero me llamó mucho la atención que contra Tigres no estuviera convocado. Pregunté, metí aguja por ahí, me dijeron, decisión técnica, y cuando te dicen eso es, pues no está al nivel, así de sencillo. Me llamó mucho la atención porque traes un jugador de Portugal para que venga a aportar y no lo convocas a la banca. Llama la atención. Slam MP, Jesús Villegas, Julio César Bravo, Carlillos Fernández, Carlos Zárate, Gabriel Ramírez, Víctor Salas, Macedonio León, etcétera, etcétera. Me regreso ya para finalizar un poquito al tema de el calendario. ¿Y por qué me regreso al tema del calendario? Porque el partido contra Puebla pudiera ser una oportunidad para los Bravos de tratar vamos, tener una bocanada sacando un buen resultado. No creo que un empate sea lo necesario. El equipo necesitaría ligar una serie de resultados interesantes que pueden ser. Puede ser Puebla, puede ser Santos, puede ser León. Vamos, que te dé, aunque son dos salidas y complicadonas, que te dé una bocanada de oxígeno. Traerte de esos 9 puntos, lograr de esos 9 puntos algo de interés para el equipo de Ciudad Juárez. Después se viene Cruz Azul, complicado. San Luis, al nivel que trae, es complicado. Querétaro va a estar, complicadón. Ciertamente va a estar complicadón por la forma en que ha venido haciendo el último su fútbol, pero en fin. Bravos tiene que sacar el resultado contra Puebla, sí o sí. No he visto exacto, Querétaro ya despertó y es un rival incómodo. Tijuana, qué decir, de hecho está Mazatlán en el tema de la porcentual y enseguidita está Bravos, velo ahí. Y Bravos, hablando de tablas, está a la mitad del tema de lo de los jóvenes, que esa parte no está mal, pero aquí sí traemos, digo, aparte de un solo de 4 puntos y de estar en el sótano, tenemos complicado el escenario. En fin, entonces, pues bueno, estos son los partidos. Ahora, Puebla, pues no creo que vaya a ser muy facilito. También ellos se deben de tener que abrir. Esperemos que sea un juego de mucha expectativa. No tengo la certeza de que vaya a hacer modificaciones el profesor Barbieri, pero creo que sí vendría bien en ese momento un cambio de planteamiento o algo así. Es que también lo dices, bueno, si vienes haciendo algo bien, pues síguele. De 7 partidos,
perdidos, en 5 te han ganado por un solo gol. Y detalles así como que dices, no. No lo alcanzo a entender. Bueno, en fin, ya para finalizar y para irnos a cenar todos ustedes y nosotros, pues bueno, ahí está el juego de mañana por la noche. Mañana por la noche estarán enfrentándose, ay, otra vergüenza más, los Vaqueros de Dallas contra los Gigantes de Nueva York. Se supone que este debería ganarlo los Gigantes de, perdón, los Vaqueros de Dallas. Debería de ganarlo los Vaqueros de Dallas. Pero en esta temporada, saludos al señor Héctor Martínez, con quien suelo tener largas conversaciones en esta época de la NFL, no le creo a los Vaqueros. Creo que vamos a tener una temporada de muchísimas decepciones. Pero ahora sí, Tony Ahumada, Mauro Macías, el momento de despedirnos, agradecer el favor de que nos hayas acompañado a lo largo de estos dos estas dos transmisiones. Te vamos a dejar aquí con la información del torneo de escuelas de formación del FC Juárez. A nombre de todo el equipo de producción, muchísimas gracias, que pases buenas noches y el próximo lunes estaremos ahí pendientes a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, a nombre de todos, muchísimas gracias, buenas noches, que descanses, hasta la próxima.